virus del que poco se conoce y contra el que hasta el momento no hay tratamiento o vacunas, ha enlutado al mundo. El equipo médico que lo enfrenta en Tlaxcala, como en todo el mundo, tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros. En el Hospital General de Nativitas, el primero en ser reconvertido para brindar atención a los pacientes críticos con COVID-19, el personal de la salud sabe que de su pericia depende ayudar a la recuperación de los enfermos que sean canalizados al nosocomio y, no menos importante, evitar que el contagio se extienda y afecte a los profesionales que cumplen responsablemente con su labor. En entrevista con Ahora Noticias, el doctor Cristian Ronald, coordinador del área crítica de dicho hospital, compartió el reto profesional que implicó para él ser parte del equipo que hace frente al coronavirus. Es un gran reto. En un otro trabajo que tengo en la ciudad de Puebla, he estado en contingencias por sismos, he estado en contingencias por deslaves a razón de agua, pero es la primera vez que me toca una contingencia por un biológico infeccioso. A nosotros nos va a dejar una cascada de aprendizaje. Estoy entendiendo cosas de medicina crítica, cosas de infectología. El galeno participó en la integración del protocolo de seguridad interna que sigue el personal para mantenerse sin contagios. Reconoce que portar cada uno de los elementos necesarios para mantenerse aislados y evitar el contagio no es sencillo e implica estrés permanente. Le di el contexto de bioseguridad, ¿okay? Evitar la infección a otros pacientes evitar la infección al personal. A través de eso se fueron creando estrategias. Es muy difícil estar un turno con una bata, con un cubrebocas, un gorro todo el día, donde no te puedes tocar la cara, donde no puedes agarrar y tocar una superficie porque esa superficie puede quedar contaminada. No obstante las complicaciones, debido a la importancia del equipo de bioseguridad, es que el Hospital de Nativitas cuenta con una doble verificación para ponerse y quitarse el equipo de protección, acción que ha permitido al personal mantenerse libre de contagios. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin.